Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Les saluda Joel Arcoable 1. En este video les voy a enseñar cómo desarmar este tipo de motores de aspiradora, cualquier tipo de motor de aspiradora, cómo desarmarlo para darle limpieza, remover toda la pelusa que se acumula en las aspas o reparar, incluso cambiar las aspas o una parte que se esté dañada, ya que se daña muy frecuentemente las partes por descuidos, ya que generalmente se pone uno a aspirar y no revisa uno que no haya monedas o este tipo de alambritos. Y estos son, olvídense, son como un cuchillo para las partes internas que son de aluminio y de plástico de un motor. Entonces les voy a enseñar, porque es bien complicado estos motores, para desarmarlos. Es complicado, pero a la vez no es complicado. Si ustedes ya ven el video, para ustedes ya va a ser fácil, pero para mí sí fue bastante complicado cuando tuve que ingeniármelas la forma de desarmar este tipo de motores. Muy bien, una razón por la que también tendrían que desarmarlo, aparte de darle mantenimiento o cambiar alguna pieza dañada, pues sería porque se escucha un ruido muy feo. Lo voy a conectar ahorita aquí a la... Este está dañado. Lo voy a conectar aquí a la a red eléctrica. Tengan cuidado, si hacen esta prueba tienen que tener mucha fuerza. Si no tienen mucha fuerza, no lo hagan, porque los va a hacer que puede hasta romperles la mano. Acá tengo, ok, conecto. Tengo un interruptor. Este lo debo de agarrar muy fuerte. Lo voy a encender. Ya se genera un ruido muy feo y huele a quemado. Wow. Huele pero feo. Y un ruido jazazo. Cuando lo destape ya van a ver por qué genera ese ruido, amigos. Ok, para desarmar este motor hay que remover los carbones. En este caso hay que desoldar unos cablecitos. Hay otros motores que no necesitan remover, no trae estos tipos de cables soldados aquí, nada más se remueve lo que es el carbón. También hay que remover esta parte de abajo. Lo primero va a ser aquí los carbones. Vamos a desoldar. A remover aquí los alambritos. Muy bien, aquí ya están. Están desoldados los alambritos. Ahora vamos a remover el carbón o la brocha. No, pues yo lo conozco por carbón y por brocha, que son estos. Cuando esto se desgasta, hay veces que se desgasta uno más que el otro. Cuando esto se desgasta, no trabaja el motor, o sea que queda en punto muerto, o puede trabajar pausado y pararse, trabajar muy pausado y pararse. Muy bien, amigos, aquí lo tenemos. Ahora es muy importante, antes de intentar desarmar, de remover este tornillo para abrir el motor, un día antes échenle W40, lubríquenlo. En mi caso ya está lubricado desde hace 2 días y le he estado constantemente poniendo lubricación. Y ahí lo que vamos a hacer aquí es muy importante, hay que detener el rotor por dentro.
que no, el rotor no se debe de mover para que pueda salir esta rondana. La rondana debe salir al lado derecho. Para el lado derecho se debe de aflojar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Para tener éxito, hay que... Se requiere una prensa. Son muy económicas, $2, $3, estas prensas de plástico. Se requiere unos bloques de madera. Estos los agarré reciclados y los moldeé. Los moldeé para que me detengan el rotor. Se necesita una llave de estas que están viendo, un socket de 12 milímetros. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es a meter, tiene que estar bien acoplado el bloque que va a detener el rotor por dentro, que esté lo más acoplado al agujero donde estaban los carbones. Ok, tiene que ser un bloque que por supuesto llegue hasta adentro, hasta donde, que tope hasta donde está el rotor. Metemos otro, este otro bloque por aquí. Ahí ya tenemos los bloques de madera acoplados para que no tenga mucho movimiento y acoplados a los agujeros. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar aquí la prensa y vamos a arrimarla. Y vamos a apretarle. Apretamos aquí la prensa para que el rotor, la parte de dentro, no gire. Y de esa forma poder remover esta rondana. Como les digo, deben de lubricarla previamente por unas horas o unas 8 horas. Voy a detener para que mantenga bien presionado el rotor aquí con la mano la prensa, y con esta voy a girar con la llave, girar a la derecha. Permítanme, déjenme acomodar esto. Espero que allí esté. A la derecha. Aquí tenemos ya la rondana. Ahora ya podemos aflojar la prensa y removerla. También podemos ya remover los bloques. Muy bien, es muy importante que cuando desarmen vayan viendo el orden de las rondanas que van a encontrarse. Esta, por ejemplo, va antes de la rondana. Ahora hay que remover esta parte. Esta parte yo también previamente la lubriqué con afloja todo, aceite W40. Ya nomás aquí es de cuestión de darle unos golpecitos. Aquí está, miren. Ya salió. Si no, con un martillito de hule, se le da unos golpecitos para que salga. En algunos casos, quizás
deban de abrir un poquito las orillitas, ya sea con una navaja o un desarmador delgadito, y luego darle los golpecitos para que salga. Pero lo difícil aquí siempre es el tornillo, pero siguiendo el procedimiento de tener con unos bloques de madera el rotor, no va a haber mucho problema. Y que lo lubriquen previamente. Miren lo que tiene este motor. Este motor fue dañado precisamente por lo que les comentaba hace ratito, por monedas de metal, pedazos de metal que entran y la gente escucha los ruidos feos y le sigue dando en lugar de pararla y revisarla. Yo sé que no es fácil, pero cuando hay un problema hay que parar el aparato. Entonces esta pieza pues se remueve. Aquí está una otra rondana. Y esta de plástico, miren. Estas piezas en muchos países pues sí las venden, estos repuestos. Aquí donde yo me encuentro no los venden. Donde yo me encuentro aquí en California no venden esto. Aquí definitivamente se te daña un aparato, si no encuentras la parte para repararlo, pues lo tienes que tirar. Así de simple, pero en los países como México o otros países yo sé que sí venden los repuestos para reparar casi todo. Entonces, amigos, de esta forma es que se desarma aquí el motor para cambiar estas piezas dañadas. Ahora vamos a remover estos cuatro tornillitos para sacar el rotor, porque el rotor también requiere mantenimiento, especialmente si hay problemas de que el motor no arranca. Ya probaron los fusibles, si están bien, no está quemado el motor, el cordón eléctrico está bien, pues, y los carbones están bien. Entonces, pero a veces el rotor está muy sucio y el rotor requiere limpieza, miren. Estos rotores a veces están demasiado oscuros, y si están oscuros puede ser que no haga, que los carbones no hagan un buen trabajo por la suciedad. So, muy importante que estén limpios estas partes del rotor. Pueden utilizar pues para su limpieza una lija o un cepillo. Un cepillo como este, que se utiliza para limpiar las terminales de baterías de autos. Lo que tengan ustedes más, lo que les sea más fácil. Creo que la lija es lo más fácil, donde quiera la encuentras. Estos también se encuentran donde quieren, todas las autopartes. Son muy importantes que esta parte esté limpiecita, que no esté de color oscuro. Porque si está demasiado oscuro, muchas veces lo oscuro es por suciedad, y esa suciedad pues no deja que hagan contacto los carbones. Al no ser contacto a un carbón, el motor no trabaja, o también no trabaja el motor por desgaste del motor. Bueno, amigos, espero que este video pues les sea de mucha utilidad, y que pues ya sepan cómo desarmar los motores de aspiradoras para darle servicio, reemplazar partes dañadas, limpiar el rotor. Pues sería todo por el momento, amigos. Muchas gracias por el favor de su atención. No dejen de suscribirse, darle like, ya que pues invierte uno bastante tiempo y estudio en estas cosas, y pues lo menos que merecemos, yo creo, es un me gusta. Amigos, muchas gracias, hasta el próximo.